La implantación de la zona azul en el barrio de Arrochapea ha provocado una gran polémica entre el vecindario. Asociaciones de comerciantes y de vecinos han criticado que el ayuntamiento no les ha tenido en cuenta y que no ha estudiado el impacto que tendrá su implantación. Además, no creen que la zona azul arregle los problemas de aparcamiento que existen en algunas zonas del barrio. Al malestar generado entre el vecindario de Arrochapea hay que sumarle la oposición que esta medida ha provocado entre los y las vecinas de Aldezarra, que ahora ya no pueden aparcar en la zona de Corralillos. Me he quedado sorprendido, la verdad, sí. Y claro, para 2 horas que venimos a un cumpleaños, pagar 2 euros y pico y luego volver a pagar, porque tengo hasta las 7:30, o sea que... Una puta mierda. Hablando claro. Me parece mal. Mal. Muy mal, claro que sí, porque los que vivimos aquí, si no sacamos el bono este o la tarjeta, tienes que irte a 2 kilómetros de para allá arriba. Un sacadinero, otro negocio para ellos. Esto no puede ser así, vivir así. Bueno, en principio estamos viendo cómo está quedando el tema del parking. No hemos hecho uso todavía de la tarjeta azul, no la hemos sacado porque tenemos un coche nada más. Pero bueno, mayormente aquí familias tienen muchos 2 coches y que si en ese caso solicitan la tarjeta azul, claro, para aparcar. Y el parking, pues ya lo veis, la verdad que se ha quedado asolado. Se ha descongestionado mucho el barrio y hemos ganado los vecinos, sí. Hombre, para mí bien, porque mi madre vive aquí y si no, bueno, vueltas. Y bueno, pues ahora con la zona azul, pues bueno, si voy a estar luego más tiempo, pues voy echando, bueno. Pero bueno, ahora aparcado la primera cosa que antes te volvías loco. Yo, para mí, viniendo de fuera, bien. Lo malo para la gente de aquí... Pues comodidad. Va a ser comodidad. Si ahora ya de repente está todo vacío, nunca habíamos visto esto así, ni cuando las inundaciones. Y bueno, pues para los clientes es mucho mejor, más cómodo. Al final trabajamos con un ámbito de toda la ciudad. O sea, nos han de aquí la Arrochapea. Entonces cuando tienen que venir, aparcan a la primera. Espacios hay, sí que hay, pero bueno, ayer mismo tengo una reunión otra vez los colectivos del barrio y está todo el problema ahora de Marcelo Zelayeta para arriba. Para mí, en teoría, lo veo que parece verano, porque están todos los sitios, o sea, aquí de normal vienes el fin de semana y no, o entre semana y no encuentras sitio para aparcar. Y ahora te pasas ahí por delante de mi calle, que yo vivo en el Parque de Enamorados, y está todo vacío. Me da que pensar, no sé si los vecinos que tienen garajes no usaban los garajes y dejaban los coches fuera y ahora que hay que pagar, igual los vuelven a meter dentro, porque si no, ¿qué pasa? Han desaparecido todos los coches. Llevamos batallando desde el mes de noviembre, cuando empezamos a ver los parquímetros, bueno, florecer por el barrio, empezar a poner el 92%, creo que es, de zona naranja y el 8% de zona azul. Entonces ya empezamos a tomar contacto con el ayuntamiento. Y en Seguridad Ciudadana teníamos que ir, estamos 17 colectivos por el tema, peleando. Nos pedían ir cada colectivo a una cita, eso no era viable, a Seguridad Ciudadana. Lo descartamos, fuimos a una comisión de presidencia, se votó el que bajasen al barrio, a hablar con el barrio, a coger nuestras sugerencias y nuestras inquietudes. Y en una comisión de presidencia, como digo, con toda la oposición en bloque, 6 votos a favor contra 5 de Navarra Suma, les sugerían que bajasen al barrio. Labairu, que es el concejal Ciudadana, nos dijo que caseta de información, que es lo que nos pusieron en la calle Ochagavía, y oficinas de Monasterio Irache. Y el 3 de enero, perdón, nos llaman de alcaldía, su secretaria, que iba a bajar al barrio y iba a hablar con los colectivos. Nos dio fecha el 13 de enero, 8:30 de la tarde, en el Civibos del barrio de la Arrochapea. Y el 9 de enero nos mandan una notificación. Enrique Maya no aparecía por ahí, con lo cual llamé otra vez a alcaldía y no podía bajar por problemas de agenda. Nuestras reivindicaciones, pedíamos zona verde, el barrio, estamos 17 colectivos, no se nos ha hecho caso. Los comerciantes pedimos también algo de zona roja un poquito, como tienen Martínez Filicueta, Iturrama, los ensanches. Aquí pasa de nosotros, aquí nada, aquí pasan de todo. No sé qué le habéis hecho al alcalde. Nosotros nada, ni lo conozco yo. Lo conozco, o sea que mira, pero que yo lo veo todo esto muy mal para cobrar, pues sí. Es una vergüenza los 2 parkings que hay. Si vais a echar un vistazo, el de Corralillos como el de Anelier, pues están sin asfaltar, llenos de socavones, agujeros, charcos. No sé si asfaltar o adecentarlos, iluminarlos, porque el de Corralillos, por ejemplo, es un parking que ha habido ahí incidencias. Solución, no sé, de momento, mira, todos los sitios libres que se ven, que siempre está, pero llenito. No supone ninguna solución, ni para comerciantes, ni para vecinos. Saca ochenas, como todo, ¿no? El problema es que además es un sacado de dineros, no se sabe para quién.
porque si dijeras, bueno, pues el ayuntamiento saca unos beneficios y luego esos beneficios del ayuntamiento repercuten en el barrio o en la ciudad, pues me parecería bien. Ya se sabe que esta gente siempre a pedir y a sacar y a pedir, ¿y cuál es la mejor manera? Al pobre, hay que fastidiar al pobre porque al rico no le saca. Pero al final es un negocio para una empresa privada que tiene a los trabajadores, que les paga lo que les parece, y si quieres bien y si no nada. Entonces no me parece ni medio bien. La verdad que al final luego efecto frontera, pues lo mismo será Rochapea, Chantrea, Anchoain, o sea que... Justo donde está ahora el corte de la zona azul, que sería Marcelo Zelaieta, y ya de ahí al monte, ya al monte Ezcaba, pues claro, ahí les ha salpicado a ellos, claro, la gente que venía aparcando el coche aquí abajo, que es la gente que trabaja mejor en el centro, en el ensanche, claro, ahora se ha buscado la vida y ahora va... Donde no hay zona azul, claro. Sí, ahora se habrá ido todo para hacia las afueras, sí, me imagino, pero... Vamos a tener que pagar hasta por respirar por la calle. Hoy ya pagamos, me pasa a mí que por andar por la calle, ¿no? También se desgasta la calle. Al final nosotros como vecinos la tarjeta ya la sacamos, ¿no? La tarjeta residente, y el que no, pues bueno, pues tendrá que pagar el tiempo que vaya a estar, pues oye, con el parquímetro y tira. Y si no, pues hacer uso ya, concienciar a la gente y hacer uso más del transporte público también. Yo creo que, bueno, a nivel europeo, las ciudades nos movemos todos con transporte público y con medios de locomoción como bicicletas, y aquí en Pamplona no lo veo tanto como en otros países que he visto. Sí, siempre coche, sí. Me incluyo también, ¿eh? O sea, a veces también tienes que llevar a tu hija al colegio, te vas planteando cosas que tienes que hacer y estamos ya casi dependientes del coche. Por rutina, ¿eh? Porque no nos hemos planteado otro tipo de... Pero bueno, empieza a cambiar un poco también, ¿eh? Peleando, ahora estamos viendo a ver si podemos conseguir, bueno, zona verde, una parte de... porque también tienen problemas los del Aldezarra, los del Casco Viejo, aparcaban en la zona de Corralillos y ahora, por lo que he visto en prensa, han pedido tarjeta de residente de su zona, que son más de 300 vehículos. Creo que una buena idea sería decentar uno de los parkings, o los dos, o una zona para tanto para vecinos del Casco Viejo como para residentes de la Rochapea, sobre todo en la zona de Corralillos, pisos de los años 60, incluso Monasterio Viejo San Pedro, que tienen garajes. Eso sí que... Y ahora a ver cómo sobre todo el fin de semana, a partir del jueves, el aparcar en el barrio suele ser muy problemático, porque todo el mundo viene al ocio, a tomarse sus potes, a hacer un paseo, con el coche. Y aparcan, y ahora mismo zona naranja, el 92%, pues me imagino que si vienen a las 7 de la tarde, echan 50 céntimos, por decir algo, pues tiene el coche garantizado hasta el otro día, hasta las 8:30, aparcado en el barrio. Luego el vecino que viene a trabajar a las 10 de la noche, pues a ver cómo se desarrolla, si puede aparcar o no. Ese era sobre todo uno de los principales problemas.